Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo otro double feature unboxing acá de dos figuras de McFarlane Toys. Acá les tengo al Joker del cómic Batman Three Jokers y a Harley Quinn de la película Birds of Prey. Estas figuras se ven espectaculares. Me gustó mucho este Joker porque se parece al Joker de la película Killing Joke, de la novela gráfica de Killing Joke. Me gusta su traje, que viene con su cámara ahí y con su arma. Y acá Harley Quinn, me gustó el diseño especialmente porque viene ahí con esos patines, su traje bien brillante. Yo creo que el esculpido sí se parece mucho a Harley Quinn. Y entonces vamos a empezar acá con Harley. Y como les digo, esta es Harley Quinn de la película Birds of Prey, que prácticamente era su película. Y acá está Harley ahí con sus patines ahí. Y tiene su weapon ahí, su martillo gigante, su chipote chillón. Acá, buen detalle también, viene con su sándwich, que los que han visto la película saben que ella ahí va a tomar desayuno de su casero ahí, que le prepara su sándwich. Y no, sí, se ve cool. Me encanta el traje, cómo brilla, esos color dorado. Y obviamente el detalle de los patines está bien, bien cool. Entonces vamos a sacar acá a Harley. Y sí, ahí está Harley Quinn. Se ve cool. Y acá, como ustedes ya saben, tarjeta, trading card y parador. Entonces ahora vamos a sacar a Harley ahí para que la puedan apreciar. Y entonces acá tenemos pues a Harley Quinn y sí, se ve bien cool. Me encanta el diseño del traje y, como le digo, cómo brilla. El esculpido del rostro, y más o menos, no creo que se parece mucho a Margot Robbie. A ver, dependiendo de cómo lo veas. Si la ves de espalda, sí, obviamente la reconoces. Pero no, el detalle acá de estos patines es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y no, sí, a ver, los demás, sí, hay los tatuajes. Esa parte sí está cool ahí. Pero no, sí, el esculpido, lo único que me fastidia es el rostro, pero de ahí lo demás sí está bien cool, la pintura. Y me parece que está un poquito jorobada esta Harley Quinn, pero yo creo que es cuando la posas ahí para tomarle su foto, como que está ahí media inclinándose para abajo, ahí agachándose, creo. Bueno, ya la posaré, ya le estaré tomando fotos, se lo mostraré. Pero entonces déjenme mostrarle acá sus accesorios. Como le digo, los que han visto la película saben que ella ahí le encanta su sándwich ahí para el desayuno. Y acá tiene su gran martillo, súper clásico, su chipote chillón. Entonces vamos a ponerle acá su martillo, pues. Y entonces acá tenemos a Harley con su chipote chillón. Y no, se ve cool. No le quise poner el sándwich porque acá esta figura se ve bien agarrando ahí su arma, su weapon, con las dos manos. Pero sí. Está cool esta Harley. Lo único que me fastidia, como le digo, es un poquito el rostro y ahí la joroba. Pero de ahí el diseño, sí, los colores, están cool. Entonces ahora vamos a abrirles acá este gran Joker. Sí, como les digo, es del cómic, de la novela gráfica Batman Three Jokers. Ajá. Y sí, ahí lo vemos. Y esta versión del Joker es Joker the Comedian. Pero para mí se parece mucho al de la película Batman Killing Joke. Esa película sí estuvo más o menos. Yo creo que la novela gráfica estuvo mejor. Pero no, se parece mucho a esa versión del personaje. Pero entonces me encantan acá su weapon ahí. Acá para abrir, para robar casas, ahí tiene su arma. Y por supuesto su cámara fotográfica, que es lo que le hace parecer más a ese Joker de Killing Joke. Y buen detalle acá en los ojos, está medio oscuro acá y es para hacerle sombra. Para hacerle que se vea como si fuera sombra. Muy, muy buen detalle, sí, ¿para qué?
Entonces vamos a sacarlo, vamos a sacar los accesorios ahí para que lo puedan apreciar. Y acá no solo tenemos al gran Joker, y sí, el esculpido de esta figura está espectacular, está bien, bien cool. Me encanta ahí el rostro, sí se ve bien cool. Me encanta acá su traje, su trench coat, como se dice. Y no, sí, está bien, bien chévere. Uy, vamos a medirlo, creo que no medí a Harley, pero entonces vamos a medirlo acá al Joker. Y este Joker está en sus 7 pulgadas, ¿sí? 7, que vienen a ser ahí sus 18 centímetros. El gorro no sale, ¿o sí sale? No, no sale. No sale. No lo quiero jalar mucho. Pero no, está cool. Entonces vamos a ponerle acá sus accesorios. Y obviamente acá uno de los principales es su cámara. Ahí vamos a ponerle su cámara. Ahí está. Sí, le queda bien chévere. Y acá también su... Y sí, pues ¿cómo se llaman esto? Yo creo que en inglés es crowbar. Y en español es como algo de palanca, una herramienta de palanca. Pero bueno, igual está bien, bien cool. Entonces vamos a ponérselo ahí a ver qué tal. ¿Cómo se ve? A ver, déjenme ver. Y ahí ya le entró bien su crowbar. No, sí, la figura está chévere. A ver, está un poquito durita ahí este brazo. Este brazo acá, las articulaciones. Pero igual, no, sí, no está tan mal. Yo creo que la mayoría de estas figuras de McFarlane son así. Está cool. Muy, muy contento con este Joker. Y... por supuesto acá con este Harley Quinn. Y a veces yo hago randoms, unboxings dobles, pero este no es tan random porque tenemos acá al Joker y a Harley Quinn. Obviamente si los tengo que comparar, la que más me ha gustado obviamente ha sido este Joker, pero Harley tampoco no se queda atrás. Como les digo, los patines, el traje, está bien, bien cool. Yo creo que esta figura también va a estar fácil de parar ahí con los patines. Sí, 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 se para bien. Y este Joker, no, sí, ¿para qué? Los accesorios, el esculpido, la pintura, se mueve bien. No, sí, es una figura totalmente recomendada. Aún no sé si es que voy a comprar los otros dos Jokers, porque sé que hay dos más que van a salir. No sé si los voy a comprar. Voy a ver qué tal se ve el diseño. Hasta ahorita lo que he visto en las fotos está más o menos, pero cuando lo tenga en mi mano, en alguna tienda lo vea, de repente lo compro, de repente no. Pero este Joker sí, totalmente recomendado ahí a todos los fans de Batman, todos los fans de McFarlane Toys, de Joker, de todo eso, de DC. Recomendadas, las dos figuras, totalmente recomendadas. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.